Hola, buenas tardes, me presento, mi nombre es Paula Jara, soy profesora de educación física y hoy día vamos a dar comienzo, ¿cierto?, con lo que prometí el día de ayer. Vamos a dar comienzo, ¿cierto?, con nuestra siguiente sesión de actividad física para todos los adultos mayores de la comuna de Chépica. Bueno, antes de comenzar, igual que todas las sesiones, le vamos a dar gracias al Consejo Regional, al Gobierno Regional y a la Corporación de Deporte de Rancagua por darnos esta oportunidad de realizar estas cápsulas para ustedes. Bueno, para el día de hoy, ¿cierto?, vamos a desarrollar lo que le había comentado, ¿cierto?, que es trabajar la fuerza, pero del tren superior, y para ello van a necesitar los pesos adicionales que ustedes utilizaron el día de ayer. Pueden ser botellas de agua como las que yo tengo, llenas con arena, arroz, lo que ustedes tengan en la casa, pero la idea es desarrollarlo con un peso adicional. Así que vamos a dar comienzo, ¿cierto?, con los siguientes ejercicios para el día de hoy. Bueno, para el día de hoy vamos a empezar el calentamiento, ¿cierto? En la silla lo vamos a hacer de manera sentada el día de hoy. Entonces, vamos a empezar por la cabeza, ¿cierto? Me voy a amarrar un poquito el pelo. Y vamos a empezar con rotación. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Hacia el otro lado. Uno. Dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a hacer de lado a lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Vamos a calentar, ¿cierto?, las articulaciones. Vamos a hacer mucho movimiento articular de la zona más superior porque es la que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, hombro, vamos adelante. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hacia atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a colocar en esta posición y vamos a extender, ¿cierto?, y flexionar nuestro codo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a hacer hacia el lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos a ir adelante y vamos a volver. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos a hacer círculos. 1, 2, 3, 4, 5 hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Para terminar, rotación de muñeca. 2, 3, 4 y 5 hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Bueno, para desarrollar el primer ejercicio del día de hoy vamos a hacer un curl de bíceps. ¿Qué quiere decir? Que vamos a sujetar nuestro peso, ¿cierto?, de tal forma que podamos realizar desarrollar el primer ejercicio, ¿cierto?, del día de hoy. Vamos a hacer lo que se denomina curl de bíceps. Es decir, vamos a hacer una flexión, ¿cierto?, de codo de esta forma. Es decir, vamos a acercar nuestro peso hacia nuestro cuerpo, ¿cierto? Y vamos a bajar. Realizamos la flexión y extendemos. Ese va a ser el primer ejercicio del día de hoy. Nuestro segundo ejercicio del día de hoy, ¿cierto? Vamos a realizar con nuestro hombro y nuestro codo un ángulo de 90 grados, de esta forma. Y luego vamos a extender, es decir, vamos a llevar nuestro peso arriba y volvemos a formar el ángulo
de 90 grados de esta forma. Vamos a extender y bajamos, ¿cierto? Formar nuestro ángulo. Extendemos al lado, ¿cierto? Al costado de nuestro cuerpo, el lado de nuestra oreja, ¿cierto? Y bajamos. Extendemos y bajamos. Este es el segundo ejercicio del día de hoy. Para desarrollar el tercer ejercicio vamos a combinar un poquito los dos anteriores, ya que vamos a hacer un curl de bíceps, es decir, una flexión de codo, y luego vamos a llevar arriba y bajamos de la misma forma. Curl de bíceps, extensión arriba, curl de bíceps y bajamos. Ese es el tercer ejercicio del día de hoy. Este ejercicio, cierto, vamos a extender nuestro brazo al frente. La botella va a estar de forma vertical y vamos a realizar una flexión de codos y vamos a extender, cierto, siempre a la altura de los hombros. De esta forma, flexionamos y extendemos. Este va a ser el siguiente ejercicio del día de hoy. Para desarrollar el siguiente ejercicio vamos a hacer extensiones de hombros. Es decir, vamos a colocar de esta forma el peso abajo. Vamos a extender, la botella va a quedar de manera horizontal y vamos a bajar. Extendemos, ¿cierto? Hacemos una extensión de hombro y bajamos. Subimos y bajamos. Ese va a ser el siguiente ejercicio. Para desarrollar nuestro penúltimo ejercicio vamos a hacer una abducción. Es decir, la botella la vamos a posicionar al costado. Vamos a realizar una apertura lateral o una abducción, ¿cierto? De hombro y luego vamos a juntar. Separamos y juntamos. De esta manera. Ese va a ser el siguiente ejercicio. Para finalizar el ejercicio, ¿cierto? Y las sesiones del día de hoy, vamos a realizar un remo. Es decir, nos vamos a poner en una semisentadilla o podemos poner una pierna adelantada, la otra atrás. Vamos a bajar nuestra cadera para colocar nuestra espalda derechita y vamos a realizar un movimiento hacia atrás de hombro y volver. Arriba, de esta forma, y bajamos. Ese va a ser el siguiente ejercicio. Bueno, es importante que sepas que los ejercicios que vas a desarrollar de aquí en adelante vas a realizarlo de 10 a 12 repeticiones y vas a realizarlo de 3 a 4 series. Igual que el día anterior, es decir, vas a hacer de 10 a 12 curls de bíceps. Esa va a ser tu primera sesión, luego vas a desarrollar de 10 a 12, segunda sesión o segunda serie y así sucesivamente. Vas a descansar de 45 a 60 segundos, igual que la clase anterior. Y para ello puedes desarrollar estas actividades con un brazo primero, ¿cierto? Luego el otro. Puedes hacerlo simultáneo y también lo puedes desarrollar en una silla. Es decir, colocar la silla en esta posición. Nos vamos a sentar y simplemente vamos a desarrollar los ejercicios en una posición sentada. Como tú te sientas más cómoda, puedes desarrollar estas actividades. Bueno, el día de hoy yo las voy a realizar de sentado, ¿cierto? Y para empezar era curl de bíceps. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien.
hacia un ejercicio. Ángulo de 90 grados y extender. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y la última. 2. Muy bien. Por de bíceps y extendemos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y la 1, 12. Muy bien. Frente, recuerda vertical la botella y flexionamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y la U. Muy bien. Thank you.
Comenzamos, vamos. Recuerda, ¿cierto? Apoyado aquí al costado y subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y la 1, 12. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y dos. Muy bien. Como estamos desarrollando nuestro ejercicio, ¿cierto?, de manera sentada, vamos a flexionar, ¿cierto?, un poquito adelante para realizar este ejercicio, para realizar el resto. Comenzamos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y la 1. Muy bien. Comenzamos con nuestra vuelta a la calma, con la zona superior, que fue la zona que más trabajamos. Entonces, acá adelante, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajamos y el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bajamos un poquito y vamos atrás. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bajamos y el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10. Bajamos los deditos acá adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En la otra mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos acá al lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entrelazamos nuestros deditos y empujamos la nuca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vuelve a repetir esta sesión de 3 a 4 veces. Hemos finalizado, ¿cierto?, la sesión del día de hoy que trabajamos la fuerza del tren superior. Espero que les haya gustado, motívense a realizar actividad física y nos vemos mañana con nuestra última sesión de la semana de actividad física para todos los adultos mayores de la comuna de Chelca. Nos vemos.